Bueno, estamos con la señorita Karina Rodríguez, que es la presidenta de Leo, de los Leos, la corresponsal nacional. No. Estamos con la señorita Karina Rodríguez, la presidenta de los Leos. Estamos con la señorita Karina Rodríguez, la presidenta de los Leos. ¿A qué es debida esta reunión? Es una reunión de zona que realizamos con los tres clubes de la zona norte, que es Rivera Chico, Rivera Libramento y el Club Leo Tranqueras. Primero tuvimos una reunión de trabajo y ahora estamos, tenemos una reunión de camaradería donde tenemos un almuerzo y hablamos sobre miles de cosas y proyectos que hacemos entre los tres clubes. Bueno, y ahora estamos con la presidenta del distrito Leo J2, Melissa Pereira. ¿Qué nos contás sobre tu presidencia? Bueno, es un inmenso placer estar acá con los compañeros del Club Leo Tranqueras. Vinimos acompañados del secretario y del tesorero del distrito J2, porque como te podrás imaginar, un evento de tal magnitud que vienen Leos de Rivera, de los dos clubes de Rivera, habemos más o menos unas 30 personas, todos chiquilines que venimos a hablar sobre proyectos, sobre obras con la comunidad. Realmente es una fiesta de integración, de camaradería, entre jóvenes que buscan hacer algo por nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, es una ceremonia de gran trascendencia porque, fíjate, vinieron autoridades de todo el distrito. Vine yo como presidente, el secretario, el tesorero y aparte hay otros integrantes del gabinete que también vinieron a acompañarnos. Es una reunión de mucha trascendencia. ¿Y cuántos integrantes tiene la comisión? El distrito J2 es la tercera parte del Uruguay. Tiene un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero y están varios comités, está formado por varios comités que trabajan en conjunto en diversas áreas. Por ejemplo, el Comité de Relaciones Internacionales, que se comunica con otros clubes de todo el mundo. Está el Comité de Finanzas, que se encarga de recaudar fondos para hacer obras. Y bueno, como esos tantos otros, ¿no? La comisión mismo son cuatro Leos, fuera de todos los otros comités que integran el distrito. Muchísimas gracias, Melissa, por estar junto a nosotros. Ha sido un gusto. Bueno, nos vamos a imágenes de lo que ha ocurrido en el almuerzo. Thank you.
estamos con el asesor Leo Distrital, Ariel Pereira. ¿Cuál es el papel de los clubes leos dentro del movimiento leonístico? Bueno, el sentido fundamental, principal del movimiento leo en el leoísmo es procurar que nuestra juventud se motive y se sienta de una forma sensibilizada por la carencia de nuestra comunidad. O sea que el motivo fundamental es incentivar a los jóvenes en el espíritu solidario. Bueno, muchísimas gracias.